clouds lift from another brisk winter. Spring breeze blowing the leaves of trees. Daffodils, daisies growing at dawn. We're all mowing the lawn. We fall hazily into the summertime. Days of relays, we played the baton. Lazily carried on sunray patterns that dance through branches and shimmer off rivers. Glimmers of hope are stoked so they stay with us. Birdsong peppers the air like confetti. Straw hats, baseball caps, berets, ooh Betty. Lying on the grass, bees pass me buzzing. Lay back, relax all day with no fussing. Grey skies stay by the wayside, good. I cheer, they appear here more than they should. Last summer was more under... Hola, ¿qué tal? Soy Melanie Enríquez, locutora, actriz de teatro, narradora oral y actriz de doblaje. Algunos me conocerán por personajes muy, muy importantes y reconocidos, como por ejemplo Barbie, en muchas de sus películas. He tenido la oportunidad también de hacer la voz de Bloom en la serie Winx Club. A ver, Karen, la computadora mujer de Plankton en Bob Esponja. Isa la iguana en Dora la Exploradora. Y muchos otros personajes que iremos comentando según vayamos conversando. Estoy súper encantada de estar aquí compartiendo este día especial para, bueno, que puedan conocerme un poquito más, más allá del trabajo que se hace, pues saber qué hay detrás. Bueno, desde muy pequeñita siempre me gustó todo lo que tenía que ver con el arte, con la actuación. Desde el colegio siempre iba haciendo los típicos actos. Y vengo de familia de actores, de actrices también, y de alguna manera eso como que viene en la sangre. Y pues en casa preparaba actuaciones para la familia. Ya después entonces entré en una escuela de teatro. En fin, definitivamente todo lo que hacía de manera recreativa o lo que fuera siempre iba vinculada a la parte artística. Y bueno, ya ahí yo tenía claro que iba por ese caminito, inevitablemente. Y pues bueno, a cualquier cosa que salía por allí de cursos o de lo que fuera, me iba apuntando, me iba escribiendo y bueno, así fui creando mi camino hacia lo que soy ahora y hacia dónde estoy ahora. Eran otros tiempos cuando yo empecé. No había tantas escuelas de doblaje como hay ahora. Hay muchísima gente que se dedica ahorita a hacer formaciones, a dar clases y escuelas por montón de doblaje. En ese momento había muy, muy poco. Sin embargo, pues tuve la suerte de poder reunir todas las herramientas que había conseguido con las actividades artísticas que había hecho, y fue un amigo que, Armando Volcanes, siempre me gusta nombrarlo porque se lo debo a él, el estar en lo que es el doblaje, ¿no? Él fue como que el que me descubrió, porque haciendo teatro, él escuchaba como que el registro de voz y me decía, creo que puedes funcionar, creo que te puede gustar. Y la verdad es que en principio yo no estaba muy convencida porque no conocía mucho lo que era el mundo del doblaje, ni siquiera estaba segura de si se hacía en mi país, en Venezuela, doblaje de voces. Pero bueno, me decidí un día a ir a hacer la prueba y pues me gustó muchísimo. Tuve la suerte de que esa primera prueba que hice, pues la aprobé, pasé la prueba y me hicieron un entrenamiento. Antes se solía hacer como un pequeño entrenamiento ya una vez que te aceptaban en el estudio, en el propio estudio. Y digamos que la evolución fue un poco rápida, a pesar de que, bueno, siempre entras siendo nuevo, que desconoces todo aquello y tienes una gran dificultad, porque es estar atento a muchas cosas. Es el audio que vas escuchando en el original, en inglés o en el idioma que sea. Tienes el texto delante que tienes que ir siguiendo a la par. Tienes la imagen que no puedes descuidar ni un segundo. Tienes al director que te va dando indicaciones. Es mucho, es un poco agobiante en principio. Pero no sé, ahora digo que tal vez creo que nací para esto. A ver, no solo preparar la voz para el trabajo para que suene bien, sino cuidar de tu voz,
cuidar de tu voz, porque sí es verdad que después de años de trabajo, pues vas notando el desgaste. Si no tienes una buena colocación de la voz o una buena preparación, vas desgastando tus cuerdas vocales y ya luego incluso puede pasarte que hay registros agudos a los que no llegas. Entonces, la preparación es súper importante, sobre todo cuando te tocan pautas en la hora de la mañana. Se supone que uno las dos primeras horas, tres primeras horas, no debería hacerse trabajo con la voz porque, bueno, todavía tiene que como que terminar de despertar. Entonces, algo que aplico hoy por hoy es ir calentando en el camino. Por ejemplo, vas en el carro, en el coche, hacia el estudio de grabación. En este caso ahora que estoy haciendo narración oral, pues lo mismo. A lo mejor voy a hacer sesiones en un colegio y voy por todo el camino, pues calentando la voz. Y la gente de los otros carros, de los otros coches me mirarán y dirán, ¿está loca que vaya hablando sola? ¿Por casualidad olvidaste tomar hoy algún medicamento psiquiátrico? Y ahora que suelo viajar con mis dos hijas por las mañanas, que las dejo en el cole y de ahí sigo yo para mis actividades, pues ellas ya van calentando su voz conmigo. Vamos las tres ahí, mame, mi mamu. Ay, súper gracioso, pero es súper importante hacerlo, como decía, no solo porque el trabajo quede bien, porque se nota también la diferencia cuando vienes con la voz fría, que ya la hayas calentado, se nota la diferencia, sino también por cuidarla. Es nuestra herramienta, nuestro instrumento de trabajo, así que eso hay que cuidarlo como un tesorito. Es la forma adecuada. La verdad es que dentro de toda la variedad que hay de dibujos animados, la del anime, y no se vayan a enfadar conmigo, no se molesten conmigo, por favor, por lo que voy a decir. Que lo hago con muchísimo cariño porque sé que hay muchas personas que lo siguen con pasión y devoción, pero en realidad el anime no era de mis favoritos, no sé, nunca terminó de engancharme así del todo. Tal vez proyecté la imagen de mi padre en el señor Hughes. Ven a visitarlo de vez en cuando. A veces él se siente un poco solo. Señora Gracia. Y de pequeña, pues tampoco yo veía mucho de eso. No. Veía los más clásicos, las cosas más sencillas. Y ni imaginar, por supuesto, que en el futuro iba a convertirme en actriz de doblaje. Pero mis gustos en ese sentido siempre fueron muy, muy básicos, muy, muy clásicos. Y después, a la hora de comenzar en este mundo y comenzar a grabar, pues me gustaban más que todo los de acción. No sé llamar la categoría específicamente, pero estas series que eran un poco alocadas, que eran divertidas, más que a lo mejor algo plano y relajado, me gustaba lo que era pues súper versátil. Pero me gustaba muchísimo una serie que se llamaba Ren y Stimpy. El deseo de alimento a veces reúne a las personas más extrañas. Aquí es donde entran Ren, Hawk y Stimpy. ¡Es Hawk, tonto! ¡No Hawk! Enemigos naturales en la selva. El gato y el sabueso chihuahua se han unido frente a la adversidad. Me decían, ¿pero cómo ves eso? ¡Qué feo y tan asqueroso! ¿Qué tal? Pues eso se me encantaba, fíjate. ¡Es horroroso! ¡Está increíble! Tal vez por lo mismo que les estoy comentando, de lo alocada que era y cosas extrañas y diferentes, fuera de lo común, ¿no? Puede ser un poco eso. Bueno, entrar a la serie de Full Metal fue como un poco repentino y sorpresivo porque, bueno, como muchos sabrán, el personaje lo hacía mi gran amiga Jency Rivero. Sí,
Jensi y yo, no sé si bueno, habrán escuchado por allí, que ya yo siempre suelo comentarlo. Jensi y yo teníamos o tenemos unos registros de voz muy, 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 pero que muy parecidos. Y solíamos ayudarnos mucho con los trabajos. A veces, por ejemplo, digamos, había que hacer unas repas, unos arreglos de alguna serie, un trocito que había quedado mal y había que repetirlo. Y Jensi, por ejemplo, pues estaba enferma, se había lesionado de la voz, digamos. Pues me llamaban a mí y yo iba y grababa el pedacito. Y nadie se enteraba de que había sido yo y viceversa. A lo mejor pues algún material tenía que salir muy muy rápido y en esa serie tenía yo nada más, qué sé yo, en ese capítulo una línea, un trocito muy pequeñito, pues lo grababa ella y nadie se enteraba. Entonces, claro, al Jensi retirarse, obviamente heredé yo gran parte de sus personajes, un poco para intentar mantener el registro, pues que sonara muy parecido. Y pues Winry de Full Metal fue uno de ellos. Entonces, claro, digamos que llegué un poco tarde, ¿no? A tratar de enlazar un poco, mantener la continuidad de lo que ella venía haciendo. Pero bueno, fue un personaje, o es un personaje divertido que me gustó mucho, a pesar de que decía que el anime pues no es de mis favoritos, pero ella, a lo mejor, pues, ella estaba muy tranquila, trabajando ahí. Esos cambios bruscos y esa versatilidad que tenía ella, pues me enganchó y me la disfrutaba muchísimo. Y bueno, después aquella relación oculta allí, amor-odio, pero que no, pero que sí. Yo creo que, bueno, no solamente a mí, sino que, bueno, todo el mundo estaba como esperando que ese momento ocurriera, ¿no? Aquella escena fantástica del tren, cuando ella se va y que le dice aquello y ella, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Pero que sí, que no, que cae. ¿Qué pasa? Dilo de una vez, ¿quieres? ¡Equivalencia de intercambio! Te daré la mitad de mi vida si tú me das la mitad de la tuya. Cielos, ¿por qué los alquimistas tienen que ser así? El principio del intercambio equivalente no tiene sentido, ¿sabes? ¿Qué estás diciendo? No tiene ningún sentido. Olvídate de la mitad, te daré mi vida entera. Oh, está bien, no te la daré toda. 90, bueno, no 80%. O tal vez 70, tampoco sirve. Yo sé, te daré 85% y no me pidas más. ¿Qué? ¿Qué? Saltan los dos allí. Esa escena es fantástica. Esa escena me gustó mucho. De hecho, alguien me la había compartido. Y pues la tengo guardadita por ahí. Y nada, me lo disfruté mucho en ese sentido, pues. Es de la forma en la que me gustan los personajes. Y bueno, además, saber que la serie tiene tantos, pero que tantos seguidores, es un puntito extra que hay que comentar. Y aprovechar, por supuesto, para dar las gracias a todos ustedes, todos los que escuchan ahora mismo, los que están viendo la entrevista, los que siguen todas las series, esos grupos de fans, porque al final esto que hacemos es un trabajo tan anónimo y luego nos damos cuenta de que en realidad no es tan anónimo, ¿no? Porque sí, están ustedes allí siguiendo y que son capaces a lo mejor de saber pues que en el capítulo tal ocurrió tal cosa, que nosotros, siendo actrices, actores de doblaje, tenemos que llevar un ritmo tan, tan, tan ágil, tan acelerado cuando trabajamos, que muchas veces no podemos disfrutar de las cosas y todo va, pues salió esto, venga, el otro, y saltamos a otro capítulo de otra serie o una película o un documental, ¿sabes? E incluso grabamos solo, no sé si esto lo saben, pero solo, no sé si estoy hablando muy rápido, perdón, pero estoy como...
Que claro, nosotros grabamos solo la partecita donde sale nuestro personaje. Entonces, pues llevar una serie para nosotros no es fácil. Entonces, saber que hay tantas personas que siguen el trabajo, que siguen los capítulos, que se saben las escenas, que se saben los parlamentos incluso, eso para mí es mágico, precioso, maravilloso, y aprovecho para darles las gracias, no solamente por seguir el trabajo de esa forma tan bonita, que entonces te das cuenta tú de que el trabajo, pues que vale la pena cuidarlo, cuidar los detalles, porque hay gente detrás que lo sigue. Esta batalla la voy a ganar. ¡Eso está claro! ¡Nadie puede luchar contra mí! ¿No es así, DC? Voy a investigar un poco más, voy a investigar un poco más. ¡Es genial! Se hizo casting para los personajes principales. Y bueno, yo hice el casting inocente en principio de lo que llegaría a ser la serie más adelante, pero sabes, a veces haces casting, te asignan un personaje y lo haces y bueno, bien, o bueno, te gusta uno más que otro, pero con Bloom me pasó, no sé ni decir ni el por qué, no es que te sientas identificado con él, sino como que esa intuición que desarrollamos como que se acopla automáticamente. Y con Bloom me pasó eso, desde el casting. Pero, claro, tanta gente que hace el casting y es un era en este caso la protagonista de la serie, tampoco es que me fui así súper segura de que me podría quedar ni nada. Ilusionada, por supuesto, pero hasta ahí. Luego, cuando me entero de que fui seleccionada, decía, ¡no, me lo puedo creer! ¡Maravilla! Súper, súper contenta. Pero hasta ahí. Comenzamos a grabar, genial, porque me divertía, me parecía bonito, la animación estaba muy bien, de hecho, y las historias pues tenían un poquito de todo, ¿no? Tenían su parte romántica, a lo mejor, aquellas partes ya después de aventura, al máximo, cuando se iban a luchar con las malvadas y tal, y por las nuevas... me viene la palabra, las nuevas temporadas que fueron evolucionando también, la animación que fue siendo ya pues totalmente diferente, un poco más actualizada y eso, pero más allá de todo aquello, el saber el movimiento que se creó detrás de la serie, el grupo de fans increíble, increíble, increíble y maravilloso que hay, que aprovecho de mandarles un súper saludo y un súper beso y un abrazo a ese grupo, del cual formo parte también, que por allí me agregaron, estoy súper contenta, la groupix. pues eso, ya después de ver todo lo que había detrás, aquella cantidad inmensa de seguidores de la serie, nada, grandioso, fue doloroso cuando tuve que dejarla, de verdad que dolió mucho, porque bueno, tú sientes que eres ella, ¿sabes? Es como si te arrancaran un pedacito de ti, pero bueno, yo tenía que salir por cuestiones personales de allí, de mi país. Bueno, para nadie es desconocido la situación que se vive allá y pues tenía dos niñas pequeñas y tuve que salir por ellas. Y pues bueno, que sé que quedó en buenas manos, pero bueno, que la extraño, la echo de menos todos los días. Además aprovecho de comentarles que las canciones eran todo un reto, igual que de la serie, que era como un reality que hacía Heather, Drama Total, no me venía el nombre, porque había muchas canciones. Sí, es verdad que en la de las Wings, Maite Guedes era la que hacía pues las canciones típicas de presentación y de tal, pero que alguna que otra cosita tocó cantar ahí, entonces era como un reto también, ¿no? De verdad que me lo disfruté muchísimo y lo extraño, pues, a más no poder. Y ahora que estoy aquí en España, para los que no lo saben, estoy residiendo ahora en las Islas Canarias, en España. ¡Qué difícil es, por favor!
cuando enciendo la tele y que estén pasando la serie y escucharla con el doblaje de aquí, es como ¡no! Sí, pues con Barbie todavía no me lo creo. Todavía no me lo creo. Pues imagínense, si me dio ilusión y emoción haber ganado el casting de Bloom, ya Barbie es, vamos, desde que somos muy pequeñitas hemos crecido ya con, ¿sabes?, con esa figura, aquella muñeca que todo el mundo adoraba, todo el mundo tenía una. Pues que salga una serie de películas y que seas esa voz, esa representación de aquella imagen de ídolo de todos y de todas, demasiado. Increíble, una de las mejores cosas que me ha pasado. Siempre me han dicho, perdón, que bueno, que tenía o que tengo una voz muy dulce. Entonces poder disfrutar de esa parte sutil, de esa parte bonita, tan limpia, tan pura, tan cristalina, inocente, de Barbie, mágico, mágico, grandioso. Y tuve muchas satisfacciones con las películas, con la serie, porque se hicieron muchas cosas. No era solo las películas, se hicieron juegos. Había un intro que venía en las películas, ¿sabes? De esto típico que tenías opciones para algún juego, entonces eso también había que grabarlo. Y pues entonces era muy divertido hacer eso también. Si quieres ver escenas especiales, haz clic en escenas especiales. Si quieres ver la película, haz clic en película. Si quieres ver algunos juegos, haz clic en más juegos. Y así. Para todas aquellas que tienen esa espinita, ese gusanito, esa curiosidad por lo que es el doblaje, que sea porque les guste mucho, que sea porque piensan que pueden servir para eso, o piensan que les gusta mucho, pero tienen la duda porque, ay, pues a lo mejor no se me da, o a lo mejor no tengo buena voz para eso. Hay que intentarlo. Aprovechen que ahora hay muchas escuelas de doblaje en las que les pueden preparar antes de darse el salto, a lo mejor de ir a tocar la puerta en un estudio. Esa preparación también se la van a disfrutar muchísimo. Y no hay mejor manera de formar parte del mundo del doblaje que intentándolo. Esto es un trabajo de pasito a pasito. Como les dije antes, hay que probar nuevas cosas. Un truco que me funcionaba a mí mucho. Intenten ver, escuchar series, documentales e intentar imitar lo que van escuchando. Escuchan una frase, no sé qué, enseguida la repiten, no sé qué, para lograr ese acento neutro. Luego que empiezan ahí, bien sea en el curso o que empiezan a grabar, lo que son las técnicas de cuadrar el lip sync y el sincro, eso se va aprendiendo con la experiencia. Lo más importante es lograr el acento neutro para que suene internacional. Y en eso pueden trabajar desde ya en casa. Que una voz de niño, que no me sale, pues lo sigo intentando. Que no me sale, pues lo sigo intentando. Y en algún momento te va a salir. Y probar, y jugar, y prepararse. Esto es un mundo tan maravilloso, tan fantástico. Difícil, sí, lo es. Hay muchos compañeras de actores, grandes actores de teatro, de cine, de televisión, que han intentado hacer doblaje y son muy buenos en lo suyo, pero al hacer doblaje pues no les va bien. Pero si no lo intentas, ¿cómo lo vas a saber? Así que nada, anímense, háganlo, además de que necesitamos ir renovando, o sea, necesitamos nuevas generaciones de actrices y de actores de doblaje, voces frescas, que vamos, hay personajes para todo el mundo. Así que, ay, no dejen de hacerlo, que esto es un mundo maravilloso que se disfruta, pero increíblemente.
Y bueno, pues si necesitan algún consejito o alguna cosa, pues siempre estaré por allí, me pueden contactar. A pesar de que no se me dan mucho las redes sociales, debo confesar que me cuesta porque me quita mucho tiempo y no lo sé manejar. Pues bueno, igual a la orden quedo para cualquier manita que les pueda echar allí algún consejillo, alguna cosa. Pero que es un mundo maravilloso, atrévanse, que se los digo yo. Hola, soy yo, Barbie. Hoy es un día especial. Queremos invitarle a todos y a todas que vean la entrevista de una persona que también es muy especial. Seguramente habrán escuchado muchas de sus voces. Ella es Melanie Enríquez. Y ya lo saben, no pueden perdérsela. Allí estará, esperando por todos y por todas. Gracias por escucharme. Muchas gracias por la invitación y espero que lo disfruten. ¡Hasta pronto!